El año es 2044. La población global ha explotado. Los recursos se están acabando. El planeta se está muriendo. ¿Así que esto es todo? ¡Alto ahí! Propiedad privada, no pasar. ¡Oye! No, no vinieron por ti. No tienen derecho de estar aquí. ¡Oigan! ¿Qué creen que están haciendo? Ven aquí. ¡Sal con las manos arriba! ¡Sálvate, amigo! Te voy a sacar de aquí. ¡No! ¡Vete! ¡Por favor! Quédate. ¡Pon las manos arriba! Prisionero espacial. Havlok. ¿Qué? Bien. Despertaste. ¿Quién diablos eres? ¿A qué te refieres? ¿Dónde estoy? ¿No lo recuerdas? No. Ah, ¿nada? Lo siento. No sé quién eres ni cómo llegué aquí. Soy Alana. ¿Qué es lo último que recuerdas? Yo estaba en un hospital. Fue hace una semana. ¿Una semana? Sí. Lanzamos esta mañana. Imanes.
Samsara, habitación cápsula. ¿Hola? No hay nadie afuera. Hola. Te dije. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas que te sentenciaron? ¿Sentenciado? ¿De qué estás hablando? La corte te sentenció. Nada de esto tiene sentido. Yo... ¿Con esto la controlas? No tiene ningún sentido. Verás que no te dejará salir. Mark 3. Cargando usuario. Bienvenido, Isaac Havelock. Eso es nuevo. No me lo hizo a mí. Edad, 32 años, 2 meses y 3 días. ¿Qué? Hola, Isaac. Sentencia, cadena perpetua. Mi nombre es Eva. Soy tu asistente de emergencia. ¿Una computadora? Sí. ¿Dijiste emergencia? Sí. Cargando datos de usuario. ¿Dónde estamos? Bienvenida, Alana. Están en su cápsula habitación, aproximadamente a 240 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿En el espacio? Sí. Debe haber algún error. Sí. Tal vez me confundieron con otra persona. ¿No eres Isaac Havelock? Lo soy, pero... Fuiste seleccionado para ser parte del programa Samsara, cuyo objetivo es construir la primera colonia de la Tierra para el año 2052. La misión partirá de la órbita ¿Qué? De la Tierra en 11 horas, cuando todas las habitaciones hayan atracado. ¿Cuándo atracaremos? Ya hemos atracado. Bien, genial. ¿Cómo hago para salir y hablar con alguien? Lo siento, no puedes abrir la burbuja de aire a menos que atraquemos. Pero dijiste que lo estamos. ¿Por qué no podemos abrir la puerta? Ya no estamos atracados. ¿Por qué? Lo siento, pero mi sistema solo se activó durante la separación de emergencia. Por lo tanto, no puedo proveer información anterior a ese evento. ¿Emergencia? ¿Qué emergencia además de que estamos atrapados en este lugar? Ocurrió una emergencia a bordo de la nave. No tengo más información. Entonces, ¿por qué no recuerdo nada de esto? La presión atmosférica en la cápsula cayó un 15%. Los síntomas leves de hipoxia incluyen la amnesia temporal, pérdida de control de movimientos, falta de atención, poco juicio. ¿Entiendes algo de esto? Yo desperté antes que tú. Entonces, ¿cómo podemos caminar sin, ya sabes, flotar? La gravedad se regula usando imanes polarizados en el piso y el techo. Todos los participantes son enviados con implantes magnéticos. Como dije, imanes. Sin embargo, los líquidos no se someten a los controles de gravedad, pero el sistema de aspiración crea un flujo de aire negativo, lo que permite... ¿Por qué yo? No lo sé. ¿Qué pasa? Mira. No puede ser. Oye, anímate. ¿Esa era la nave? Creo que lo era.
¿Cómo estás tan calmada? Seguimos aquí. ¿Eva? Sí, Isaac. ¿Podemos comunicarnos con la nave? Sí, Isaac. ¿Con quién quieres hablar? Llévanos a la... ¿El puente? Sí. Claro. Lo siento, la llamada falló. ¿Quieres intentar con enfermería? Claro. La llamada falló. ¿Quieres...? Prueba con toda la nave hasta que te respondan. Claro. Lo siento, todas las llamadas fallaron. ¿Qué hay de la Tierra? ¿A quién quieres llamar? Al control de Tierra. Un momento, conectándolos. Hola, habla James. Sí, gracias a Dios. Sí, hola, soy Isaac Havelock. Hubo una especie de... ¿Con quién quiere hablar? ¿No es el control de Tierra? No, es el conmutador principal. ¿Quieren que los comunique con alguien del equipo de control? Sí. Sí. Un momento. Muchas gracias. Lo siento, pero no puedo hablar con nadie. Están muy ocupados abajo. ¿Quieren dejar un mensaje para pasarle a alguien y que los llamen? ¿Qué? No, necesitamos hablar con alguien ahora mismo. Es una cuestión de vida o muerte. Lo siento, señor, pero no puedo comunicarme. Un momento. Tengo a alguien, lo comunico. Hola. ¿Con quién hablo? Señor, soy Isaac Havelock. Estamos a bordo de una cápsula separada de la nave principal. Isaac, hubo una explosión. No sabemos cómo está la Vega 3 ni su tripulación. Espera, estamos haciendo todo lo posible. Bien, pero... No te vemos en nuestros monitores. ¿Puedes decirme qué ves por la ventana? Tienes que despertar. ¿Qué pasó? Otra explosión. ¿Control? Se fueron. Usaron una de las 10 llamadas de este mes. Las llamadas entrantes y salientes están permitidas. Pueden ser monitoreadas por nuestro equipo para evitar violaciones. Eva, suerte si duro una semana. Impacto detectado. ¿Qué significa eso? Algo golpea la nave. Se ha detectado una caída en la presión interna. Cálmate. Concentrémonos. Eva, ¿sabes de dónde viene la pérdida? Desconocido. El agua fluye en la microgravedad. La presión atmosférica actual es de 96% y disminuye. Allí. Eva, ¿cómo lo arreglamos? El daño leve del casco se puede arreglar usando el kit de reparaciones de emergencia y el soplete montado en la pared. ¿Qué tamaño de impacto puede soportar? Objetos de menos de 10 milímetros a una velocidad máxima de 8.000 metros por segundo. Eso mide más de un centímetro. ¿Estás bien? Me golpeó. Se ha detectado una segunda pérdida. Es mucho más grande. Al menos no hay que buscarla. Thank you.
¿Cómo está? Estará bien. No es tan profundo. Suertudo. Sí, eso se llama tener suerte. Llamada entrante desde control. Skill, Havlock, ¿están ahí? Hola. Aún aquí. Los perdimos por un rato. Tengo malas noticias. La nave se fue. Podría haber otros sobrevivientes, pero ahora no sabemos cuántos. ¿Se fue? ¿Saben lo que pasó? Yo, ¿sabes? Tal vez estábamos dormidos. No lo sé. ¿Qué están haciendo para sacarnos de aquí? Estamos trabajando en eso. No se preocupen, lo sacaremos. ¿Quién se preocupa? Tú. ¿Hola? Escuchen, su cápsula se está quedando fuera de órbita. Sin ajustes, volverán a entrar en la atmósfera de la Tierra. Me parece bien. No es bueno. No sabemos si su cápsula sobrevivirá al reingreso por el posible daño provocado durante la explosión. ¿Están ahí? ¿Qué quieren que hagamos? Esperen instrucciones. Estamos trabajando en eso. Eso dijiste. Mientras tanto, traten de conservar el aire. No respiren muy profundo o muy rápido. No entren en pánico. Llamada fallida. ¿Por qué entraríamos en pánico? Usaron 2 de las 10 llamadas de este mes. Las llamadas entrantes y salientes están permitidas. Pueden ser monitoreadas por nuestro equipo para evitar violaciones. Eva, hazme un favor y no vuelvas a decirlo. De acuerdo, Isaac. ¿Qué no estás diciéndome? ¿Perdón? Tú estás muy calmada. ¿Qué es lo que me estás ocultando que yo no sé? No lo sé. Parece más un problema tuyo que mío. Gracioso. ¿Y qué hiciste? Alguien me hizo algo a mí. Y yo le hice algo a él. Soy Isaac Havlock. Hola, Isaac. Soy de KNL Noticias. ¿Están bien? Supimos que hubo una explosión allí. Hola, sí, estamos bien. ¿Cómo te enteraste? Tenemos nuestras fuentes. Bien, Isaac. Nos alegra oír eso. Me llamo Lacey James. Soy investigadora de KNL. ¿Te molestaría hablar al aire? La verdad, no. Bien, te sacamos ahora. Espera. Hola, Isaac. Soy Ken Bradley, de KNL Noticias. Estás al aire, en vivo. Hola, Ken. Es muy bueno escuchar tu voz. Eres la primera persona que escuchamos de allí arriba. ¿Puedes contarnos lo que pasó? ¿Isaac? Oye. Hola, Isaac. Vamos. Sí, sigo aquí. Bien, bien. Sí, te recuperamos. Ibas a contarnos lo que pasó. Estaba dormido. Y luego desperté y algo golpeaba la nave. Y luego hubo una gran explosión afuera. Dios mío, suena como algo muy serio. ¿Y sabes cuál es el estado del resto de la tripulación? Me temo que no tengo idea. Vaya, debe ser muy difícil. Bueno, sepan que están en nuestros pensamientos ahora. Son muy valientes. ¿Nos contarías cómo lidian con el daño psicológico, con los riesgos que implica un viaje espacial de larga distancia? La verdad, no sé cómo responder esa pregunta. Entiendo. ¿Y cuál es el plan para su recuperación? Ustedes saben tanto como yo ahora. Control está tratando de saber qué pasó y esperamos saber de ellos pronto. Bueno, en ese caso lo dejaremos ahí y no te retendremos más. Gracias. Habla pronto y suerte. Llamada terminada.
Fue un grandísimo error. Lo recuerdo todo. ¿En serio? No fue mi intención. ¿Qué cosa? Le disparé a alguien. No quise matarlo. Murió. Ya he escuchado eso. ¿Qué quieres decir? No quieres hacerte responsable de tus acciones. Porque te asusta cómo te verían los demás. No, de verdad no quise. No te hace una mala persona. Créeme, lo sabría. ¿Qué cosa? ¿Por qué crees que estoy aquí? Solo somos criminales para ellos. No tiene sentido si somos criminales. No separan a los hombres y mujeres, ¿por qué nos pusieron juntos? ¿No es obvio? Bueno, eso no pasará. ¿No te parezco atractiva? No, yo creo que eres muy atractiva. Pero estoy con alguien. ¿En serio? Echa un vistazo, Isaac. Podrías cambiar de opinión. Tranquilo. No me meteré contigo. Y vas a contarme lo que hiciste. Tal vez después. Habitación Cápsula Mark III, menú principal. Entretenimiento. Reproduciéndose en pantalla principal. KNN Noticias, por Ken Bradley. Entonces, Chris, dinos las últimas noticias. Bueno, no mucho hasta ahora. Solo tenemos una declaración que dice como un incidente y están tratando de descubrir qué pasó y cómo está la tripulación. Bueno, nos mantendremos atentos a lo que pase. Ahora, si me hubieras dicho hace 10 años que podríamos enviar prisioneros al espacio, te habría dicho demente. ¿A ti qué te parece? ¿Demuestra que fue mala idea? Bueno, esto es lo que no se dice. Cómo tratamos a los prisioneros se refleja en cómo nos va como sociedad. Y las prisiones colapsan. Condiciones pésimas. Y eso es porque, si vemos el lado bueno, la población global ha explotado. El clima es un desastre y la Tierra está en agitación. Necesitamos colonizar otros planetas para sobrevivir. En ese sentido, ¿no crees que les da un motivo a los prisioneros que si no pasaría mucho tiempo en una celda estrecha? Es una importante y noble causa, así que este programa es importante. ¿Pero crees que elegirían hacerlo? Es muy riesgoso, como lo demuestra todo lo que salió mal. Como tratamos a los prisioneros, refleja lo compasivos que somos. ¿Pero no se refleja mal?
Hay muchas personas que darían su vida por ir al espacio. Esta es una oportunidad única. Bueno, casi logras convencerme. Pero pregúntate, ¿por qué lo hicieron en secreto? ¿Por qué no se hizo por consenso? ¿Y por qué recién ahora sabemos que algo salió mal? El Ministerio de Justicia nos dijo esta mañana que eligieron específicamente a prisioneros evaluados como, cito textualmente, psicológicamente aptos para la misión. Ah, y el sistema de justicia era la forma ideal de evaluar candidatos, con el prerequisito de la situación personal. Y con esto me refiero a que no hay lazos. De acuerdo, te escucho. Hora de las últimas noticias. El millonario inventor Robert Semmes y su compañía Hyperion han ofrecido su ayuda para rescatar a la tripulación. El desastre señor de Semmes, Samsara. Señor Semmes, usted dijo en su mensaje que su compañía quiere ayudar y está lista para ir. ¿Qué quiso decir con eso? Sí, estamos desarrollando unas cápsulas de escape para esta misma situación para la NASA y tenemos una cápsula sin nombre lista para lanzar, que podemos enviar con un piloto y traer de vuelta a la tripulación. Y parece que hay suficiente para cada sobreviviente. En realidad entran dos, pero solo podemos atracar una nave por vuelo, así que tendremos que hacer revisiones que tardarán mucho, o podemos hacer varios de una vez. ¿Cuántas tienen en total? Tenemos muchas, sí. Hay gente que dice que esto es nada más que una artimaña publicitaria. ¿Es así? No. Gracias por su tiempo. Pero usaste tus 30 minutos de televisión de hoy. Demasiada televisión es mala para tu salud. ¿A quién le importan las noticias? Muerte, dinero, el medioambiente, bla, bla, bla. Llamada entrante. Skill, Havlock, habla control. ¡Por fin! Havlock, ¿qué fue eso? Perdón, ¿qué? Te dije. ¿Por qué hablaste con los medios? Eso fue muy insensible y desacertado. Es broma, ¿no? Estamos atrapados en esta caja a punto de morir y te enfadas conmigo por hablar con los medios. Estamos tratando de descubrir qué ha pasado. Es una situación de vida y de... ¿Quiénes diablos son ustedes? Todo es opinión pública para ustedes. No les importamos un carajo. ¿Acaso están escuchándome? Oye, cálmate. Isaac, lo siento. Estamos en modo de crisis y los ánimos se caldean. Empecemos de nuevo. Necesitamos controlar la información de dominio público por el bien de las familias de la tripulación. Lo siento, entiendo. Gracias, Isaac. ¿Y ahora qué hacemos? La razón por la que los llamé era que es esencial que volvamos a ponerlos en una órbita estable. No solo por su bien, sino por la gente de la Tierra. Es muy probable que eso no se rompa en la atmósfera. De hecho, está diseñado para reingresar y tiene paracaídas. Pero no sabemos cómo están sus escudos térmicos después de la explosión. Y en cualquier caso, hay que controlar el ángulo de reingreso. ¿Qué tenemos que hacer? Bien, escuchen con atención. Voy a explicarles cómo pilotear manualmente la cápsula para volver a la órbita. Escuchamos. De acuerdo. ¿Ven el panel de control? Sí. Bien, vayan a él. Despiértenlo. Naveguen por los sistemas. ¿Sistemas? Sí. ¿Avanzado? Sí. ¿Control de impulso? ¿Anulación manual? Bien. Tienen que poner el siguiente código. Victor Charlie Yankee Delta One Niner. Bien, listo. Ahora, tienen que abrir el vector de impulso e ingresar los siguientes comandos. En altitud, pongan 11 negativo. En segundos, pongan 4. En energía, pongan 80%. Listo. Bien, en espera para arder en 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6... 4, 3, 2, 1. Incendio iniciado.
adelante. Havlock, Skid. Sí. Veo que el incendio fue bien, y eso es genial. Bien hecho. Perdimos la comunicación por un rato, pero hicieron un gran trabajo y están en un buen lugar por el momento. Gracias. ¿Cómo lo están soportando? Chicos, ¿me escuchan? Te escuchamos. Solo que no sé qué decir. Entiendo. Debe ser difícil. No se preocupen, estamos haciendo todo lo posible. Aquí estamos frenéticos en este momento. Tenemos el turno de noche para ayudar y tenemos el doble del equipo normal. Y tenemos gente de la NASA y militares. Las mejores mentes del país están trabajando para traerlos. ¿A qué te refieres? ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Por qué no podemos dar vuelta a esto, poner el paracaídas si nos recogen desde el océano? Ahora no podemos arriesgar nada hasta que sepamos todo. No soy experto en propulsión ni ingeniero, solo soy médico y su bienestar es mi prioridad. Perdón, ¿eres médico? ¿En qué te especializas? En psicología, pero tengo conocimientos de medicina general aplicables a los vuelos espaciales. Cambiemos de tema, ¿quieren? ¿Alguno de ustedes tienen algún ser querido en casa? ¿Tal vez una novia o un novio? No. Ya no. ¿Hijos? No. No. ¿Amigos íntimos? La verdad, no. No. ¿Familia? Oye, ¿qué es esto? ¿Acaso tú nos estás evaluando? Isaac, yo solo... ¿Tú tienes novio o novia o familia? Bueno, la verdad es que no. ¿No tienes? No. ¿Pero tienes familia? Sí. ¿Estás leyendo esto desde un papel? Lo siento. Les pido un favor. ¿Qué? ¿Pueden contarme algo más de lo que pasó allí arriba? Mira, ya pasamos por esto antes. Esto no nos ayudará. Necesitamos saber qué están haciendo para sacarnos de aquí. Eso nos ayudará. No hablar de lo mismo sin parar. Lo sé, estamos trabajando en eso. Toda la sala de control está en eso. Pero esto puede ayudar. ¿Qué pasó allí arriba? Uno de ustedes debe saber algo. Estábamos sedados. ¿Qué? ¿Quién despertó primero? Isaac despertó primero. No, tú despertaste primero. ¿De qué estamos hablando? ¿Sedados? Creí que solo estábamos privados de oxígeno. Todos están sedados durante el despegue hasta que atracan con la nave principal. Mantiene bajo los niveles de estrés. ¿Hola? Me acaban de decir que la cápsula está por pasar por detrás de la Tierra. Genial. Los niveles de energía a bordo son bajos. Se recargan con un panel solar y estarán a la sombra de la Tierra por 45 minutos. ¿Qué significa? Tal vez perdamos contacto radial por un rato. Duerman un poco. Adiós. Llamada terminada. ¿Qué les mentiste? No lo hice. Tú despertaste primero. Pero no es verdad. Sí, lo es. Advertencia. Niveles de energía 9% y disminuyendo. ¿Qué pasa si perdemos energía? La iluminación, la calefacción, la asistencia por voz, las comunicaciones y la propulsión no estarán disponibles. El sistema MACRAP y el soporte vital cambiarán a energía auxiliar. ¿Hay algo que podamos hacer? No. Entonces me voy a dormir. Eva, apaga las luces. Sí, Isaac.
Estado del sistema. Advertencia. Error. Falla en el sistema de bombeo. Error. Sobrecarga del circuito eléctrico. Advertencia. Energía baja. Advertencia. Suministro de combustible bajo. Niveles bajos. Chicos, estamos esperando saber de ustedes. Alana, Isaac, ¿nos escuchan? Oxígeno, sedante. Chicos, están ahí. Chicos. Cápsula 471, por favor despierta a los ocupantes. Isaac. Alana. Control está llamando. ¿Nos escuchan? Sigo aquí. Por un rato creímos que te habíamos perdido. Hace frío. Creemos que puede haber una falla de energía a bordo porque esas baterías deberían haber durado el periodo de oscuridad. Deberían recargarse ahora con la luz solar, pero les llegará otra en 40 minutos, así que es esperable que pase de nuevo. Quiero ir a casa. ¿Tienen un plan para sacarme de aquí? Estamos trabajando en eso, Isaac. Vamos, ya van horas. Ya deberían tener uno. Estamos cerca, Isaac. Solo ultimando los detalles. Hablaremos pronto. Llamada terminada. Alana. ¿Qué? Despertaste. Yo nunca dormí. Isaac, hola. KNL Noticias de nuevo. Lo siento, no debería hablar con usted. Por supuesto que no. ¿Y por qué puede ser, Isaac? Porque es la instrucción que me dieron para ser justos con las familias de la tripulación a bordo. Estuvo en el ejército, ¿no, Isaac? Yo no quiero hablar de eso. Yo en su lugar tampoco querría, pero la verdad salió a la luz. ¿Quiere contarles a las damas y caballeros oyentes lo que hizo antes de unirse a la misión? La verdad no, mi vida privada es privada. Me temo que no lo es. No cuando se financia con fondos públicos y, con todo respeto, niega que mató a un hombre luego de dejar la milicia. ¿De dónde salió eso? Solo responda a la pregunta, señor Havlock. ¿Mató o no mató a un hombre? Le disparé, sí, pero... Bien, estamos logrando algo. ¿Cómo podemos confiar en usted cuando cometió un delito tan grave? Por suerte no depende de ti, así que no te preocupes. Puede ser frívolo, señor Havlock, pero no ayudará a su caso en la corte de la opinión pública. Mató a un hombre y usted no parece arrepentirse. El público querrá saber por qué. ¿Por qué deberían salvarlo a usted? ¿No cree que la pregunta es si es correcto enviar gente en una misión de ida contra su voluntad? Nos deshicimos de la pena de muerte hace años. No, la verdad es que no. Creo que la pregunta es...
Dado que la suya es la única cápsula sobreviviente que conocemos por ahora, y claramente usted tenía un motivo y había matado antes, ¿usted tuvo algo que ver con la explosión que se cobró las vidas de tantas personas? ¿Cómo se atreve? Estamos atrapados aquí con pocas chances de salir vivos, y usted está inventando rumores sobre cómo yo podría haber matado a esas personas. ¿Qué clase de enfermos son ustedes? Lo siento, señor Havlock. Es mi opinión. De todas formas, le deseo suerte. Hora de atender unas llamadas tuyas, Kevin. Llamada terminada. ¿Y qué es lo que esperabas? En realidad lo veo. ¿Qué? A ti, matando a un hombre. No soy como tú. Claro que sí. Somos iguales tú y yo. ¿Por qué crees que estás aquí? ¡Cierra la boca! ¿Vas a obligarme? Estuviste en el ejército, ¿no? No me hables ahora. Me interesa. ¿En serio? ¿Qué es lo que pasó? Clara tiene un problema con el juego. ¿Clara, tu novia? Le pedía dinero a un hombre con quien yo trabajaba. Era de las fuerzas. No quise meterme con él, tenía reputación. Él la amenazaba por el dinero, así que la envié afuera para alejarla. Y acepté trabajar para él para pagar la deuda. Le convenía tenerme para darles una paliza a los apostadores. Sabía que no nos dejaría escapar, así que le dije que me cansé. Me harté. Y estuvo tranquilo un tiempo. Pero no se alejó mucho tiempo. Sabes qué hago aquí. Y sabes qué hacer. No puedo hacerlo. Pagaré el dinero. Le dije que voy a pagar. Ya es tarde para eso. Recógelo. Sabemos dónde le escondes. Irás ahora. O ella muere. Él estará a las 3. ¿Tienes? ¿Tiemblas? ¿Tienes el dinero? Lo tengo.
¿Y tú? No. No puedo dejarte ir. ¿Harías esto por él? No por él. Te despedirán por esto. Es solo un rasguño. Vi muchos así. Ponle presión. Estarás bien. Y el prisionero se levantará. Isaac Havelock ha sido declarado culpable del homicidio de Raymond Adams el 14 de abril de 2044 en contravención del derecho consuetudinario. Como atenuante, usted declaró que fue forzado a cometer este robo por un tercero. Durante el robo, el señor Adams no obedeció una instrucción. Se acercó a usted y lo amenazó. Luego usted le disparó en defensa propia. ¿Usted mantiene esa declaración? Sí, pero yo no lo maté. Muy bien. Esta corte reconoce que no fue un crimen premeditado y que usted ha mostrado remordimiento. Sin embargo, no acepta su excusa de defensa propia, ya que no se encontraron armas en el cuerpo del señor Adams. Estaba ahí, le dije. Alguien debe haberla movido. Quédese en silencio, señor Havelock. La corte reconoce su distinguido servicio militar a este país. Y teniendo en consideración los factores atenuantes, esta corte decide darle una segunda oportunidad. Y será sentenciado en consecuencia. Isaac Havelock será llevado de esta corte para transportarlo hacia la colonia. Allí cumplirá la duración de su sentencia. Por favor. ¡Silencio! Quiten al prisionero. ¿Estás buscando compasión? No. Bien. ¿Llamada personal? Sí, ¿te molesta? Hola, soy Clara. Dejo un mensaje. Maldición. Hola, Clara. Soy Isaac. Lamento que no hayamos hablado. Tal vez creas que me levanté y me fui. Pero eso no fue así. Amenazaban con herirte y no quería que te pasara nada malo.
Y luego me arrestaron y me enviaron a la colonia. Algo malo ha pasado. Solo quiero saber si estás bien. Isaac, estoy aquí. A propósito, estoy bien. Hola. Qué bueno oírte. Lo vi todo en las noticias. Dijeron que eres voluntario. Eso no es cierto. Y nadie preguntó cómo lograron tantos voluntarios para un viaje de ida. ¿No lo hicieron? No. ¿Tú mataste a ese hombre? Le disparé. Lo hice a sangre fría. No quise matarlo. Ojalá no lo hubieras hecho. Ojalá. Pero lo haría de nuevo por ti. ¿Qué había en la maleta? ¿Eso importa? No, no, eso no... no importa. Bueno, lo positivo de todo esto es que alguien más pasará por esto. Eso no es gracioso. Era dinero. Por lo que vale. Ah, ¿para pagar la deuda? ¿No lo pensaste? Bueno, sabía que tenía algo que ver contigo. Es que me siento tan culpable. Solo dime qué puedo hacer. ¿Llamaré a alguien o...? No lo sé, yo... No. Estoy donde debo estar. Por favor, Isaac. Solo aguanta mientras lo resuelven. Mira. Me encantó conocerte. A mí también. Hablaremos después, ¿sí? Sí, claro. Te amo. Bien. Dulce. ¿Era tu novia? Tú sabes mucho de mí. Y yo nada sobre ti. ¿De qué hablas? Me mentiste todo este tiempo, ¿no? ¿Lo que me dijiste es cierto? ¿Alguien te atacó? Sí. ¿Me dijiste que te enviaron aquí por defensa propia? No, en realidad. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿De verdad quieres saber? Sí. Soy adicta. ¿Qué hace un adicto? ¿A dónde crees que vas? Vete ya. Vas a despertar a los vecinos. Tu producto es una mierda.
¿Mataste a 4 personas porque no te gustaron las drogas que vendían? Tú mataste a alguien por un maletín. No lo asesiné. No importa. Murió. Fuiste soldado. Sabes lo que se siente. Matar es mi droga. Nadie iba a extrañarlos, eran drogadictos. ¿Me dices que lo disfrutaste? ¿Tú no? No. Es la mejor droga. Sabes que lo es. Es la más adictiva. No lo admites porque estás asustado de mí. No te tengo miedo. Claro que sí. Puedes seguir mintiéndote si quieres. Sé que te divertiste matando a esas personas. Solo tienes miedo de admitirlo y volverte como yo. La verdad es que ya eres como yo. Ambos matamos. Ambos lo disfrutamos. Somos iguales tú y yo. No importa. Llamada entrante de control. Skill, Havlock, ¿están ahí? ¿Dónde más estaríamos? Estamos casi listos para traerlos de vuelta. Solo hay un problema. Sabemos que uno de ustedes subió a la nave antes de la explosión. ¡Suéltame! ¿Pero qué haces? ¿Qué ocurre? ¡Por favor! ¡Basta! ¡Ya déjame sola! Aléjense del otro. No me acerqué a ella. ¡Lo hizo! Hizo explotar la nave y ahora quiere matarme para impedir que hable. ¡No es cierto! ¡No la escuches! ¡Es cierto! Alana, ¿estás bien? ¡Por favor! ¡Ni una palabra más! ¡Por favor! ¿Por qué me encierran con este monstruo? Tú eres el monstruo. Isaac, si Alana resulta lastimada, tendremos que abandonar el intento de rescate. ¿Se entiende? Sí. Llamada terminada. ¿Qué diablos hiciste? Me tendiste una trampa. Hice lo que debía. ¿Por qué? Eres mi boleto de salida. Por eso sigues vivo. ¿Hiciste explotar la nave? Fue hermoso, ¿no? Tú mataste a todas esas personas. Tuve que hacerlo. Nos mataste. Aún no estamos muertos. Si creen que alguno de nosotros es responsable de que haya pasado todo esto, nunca nos van a rescatar. Claro que lo harán. ¿Por qué harían algo así? Para salvar a la mujer indefensa. ¿No lo ves? Te salvé de una vida de esclavitud en la colonia. Asegurando el futuro de la humanidad. ¡Y mataste el futuro de la humanidad en el proceso! El futuro de la humanidad. La humanidad ya está muerta si creen que enviarnos aquí es la forma de salvarla. No me digas que crees en su mentira. ¿A quién llamas? Soy la compañera de Isaac Havlock. ¿Quieres saber lo que hizo? No. Estás en vivo en la radio KNL. ¿Cómo te llamas? Soy Alana Skill. ¿Qué quieres contarnos, Alana? Mi compañero de celda Isaac confesó que fue él quien hizo explotar la nave. ¿Qué? ¡Mentira! ¿Es Isaac quien se escucha de fondo? Quiere que el mundo sepa lo que hizo. Quiere que el programa sea desmantelado. ¿Estás hablando libremente, Alana? Yo... ¿Alana? Por favor, ayúdenme. Eso no fue de caballero, ¿sabes?
débil eres. Está bien. ¿Cómo lo hiciste? Fuego detectado en el jardín de oxígeno. Eva, haz algo. Supresor de fuego agotado. Los niveles de dióxido de carbono están peligrosamente altos. El nivel de oxígeno disminuyó al 17%. No me siento muy bien. Pueden estar sufriendo los efectos de la privación de oxígeno. ¿Así es como morimos? Soy de la cápsula de escape Orión. ¿Me copian? Te copio. Soy Isaac Havlock. Me alegra oír tu voz, Isaac. Nos estamos aproximando a un ritmo de aproximadamente 120 kilómetros. Te rescataremos, amigo. ¡Los amo, chicos! Necesitaremos tu ayuda con el procedimiento de atraque, así que prepárate para ir al panel de control. Bien, entiendo. No hay problema, solo dime qué hacer. Espera. Bajamos a 64 kilómetros. Los veo. Sí, se acabó. No puedo creer que esté pasando de verdad. Realizando una quema para acercarnos más despacio. Esperen. Bien, quema exitosa. Vayan al sistema de control y aprieten el botón. Procedimiento de autoatraque iniciado. Bien, vemos su radiobaliza. La nave nos está guiando. 10 segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Atraque completo. Puedes hacer los honores y abrirnos la puerta, Isaac. De acuerdo, lo hago. Error no atracado. Procedimiento de autoatraque abortado. Necesitamos que nos abras la puerta. Eva, abre la puerta. Lo siento, no se puede abrir la puerta si no está atracado. Pero lo estamos. No, Isaac. No es así. No. ¿Qué pasa, Isaac? ¿Está todo bien? Me dejaron aquí. ¿Quién fue? No fue real. Advertencia. Nivel de oxígeno al 3%.
favor. Isaac, ¿llamo a control? Clara. Isaac, ¿llamo a control? Clara. No puedo respirar. Advertencia, nivel de oxígeno al 2%. Represurizar. Advertencia, la represurización automática se ha evitado por un incendio. ¿Quieres anularla? Anula. Bien, confirmado. Represurizando. Skill, ¿nos escuchas? ¿Estás ahí, Havlock? ¿Qué le hiciste a Lana? Creo que está muerta. Yo no destruí la nave. Lo sabemos. ¿Qué quieres decir? Revisamos la cámara de tu cápsula. Confirma que fue Lana la que entró en la nave. Completo. Pueden salir. ¿Cuánto tardan en recobrar la conciencia? Unos 30 segundos. Sedante. Ah, nuestro primer cliente. Hola, señorita Skill. Despierta, Skill. Arriba, levántate. Creí que iba a ser una segunda oportunidad. ¿Eso te dijeron? No, viniste a trabajar, a hacer lo que te decimos. Y vas a ser nuestra perrita. ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan de aquí! Bien.
Despertaste. No puedo creer que haya matado a toda esa gente. Escucha, Havlok, tus niveles de oxígeno están muy bajos por la represurización que pasó antes. Es muy probable que sea por el fuego. Por desgracia, también parece que tienes daños en los sistemas eléctricos de tu nave. Ya sé todo esto. ¿Qué me estás diciendo? Sinceramente lo siento. ¿Por qué? Miramos todas las opciones. No. Todos los planes de contingencia, pero no hay ninguna nave en las inmediaciones, ni de la NASA, ni militares, ni propia que pueda alcanzarte. Por favor. Y tu nivel de oxígeno se acabará antes de que podamos montar un rescate. Lo siento mucho, Isaac. ¿Qué tal un reingreso? Es muy poco probable que la cápsula llegue a la atmósfera. Lo siento, Isaac. Hicimos todo lo posible desde aquí. Seguro que sí. Dejemos de simular, ¿quieres? No quieres rescatarnos porque... Alana arruinó todo. No. ¿Hay mucha más gente inocente tratando de rastrear esa otra cápsula? 49. Y no, no son inocentes, son criminales. No soy un asesino. Estoy aquí porque ustedes arrancan gente del sistema con el pretexto de... que hicieron algo mal. Si llenaran todo el lugar de asesinos seriales, no habría quien haga el trabajo. Así que creo que cometieron un error con Alana. Pero debe haber cientos de víctimas de este experimento. Dime, ¿planean rescatar a alguno de ellos? Estamos haciendo todo lo posible. Claro que están haciéndolo. Adiós, Isaac. Llamada terminada. Ten una linda vida. Isaac. ¿Qué, Eva? Usaste 9 de tus 10 llamadas de este mes. Las llamadas entrantes y salientes están permitidas. Nuestro equipo puede monitorearlas para evitar violaciones. Eva, ¿crees que haremos el reingreso? Las probabilidades de sobrevivir son del 22%. ¿Tú te arriesgarías? No. ¿Cuánto sobreviviré aquí? El suministro de agua se agotará en 4 días. La comida se agotará en 1 día. Los tanques de oxígeno se agotarán en 9 horas. El combustible del sistema de estabilización se agotará en 17 horas. Los niveles de dióxido de carbono se volverán tóxicos en 18 horas. Así que tengo 1 día. Sí. Eva, tira una moneda. Salió cruz. Si lo dejo librado al azar, me quedo. Eva, llama a Clara. Claro, Isaac. Marcando. Isaac. ¿Estás bien? Sí, ahora que escucho tu voz. ¿Sabes que el primer ministro dijo que perdonaría a todos los que vuelvan? Porque cree que nadie lo hará. No seas tan negativo. Escucha. No hay una forma fácil de decir esto. Tengo malas noticias. Tal vez no me rescaten. Y mi nivel de oxígeno durará 1 día. Así que... Creo
Creo que es la despedida. ¿Estás ahí? Estoy aquí, cariño. Lo siento por todo. Lo siento por lo que hice. Por estar aquí y no volver contigo. No tienes que pedirme perdón. Esto no es tu culpa. No te rindas. Clara, dijeron... No les hagas caso. ¿Hay posibilidades? Hay muy pocas. Entonces arriésgate. ¿Me oyes, no? Por favor, Isaac. ¿Sabes que la gente apuesta por ti? Clara, escúchame. Por si volverás bien o no. Escúchame, Clara. Las posibilidades son muy injustas, pero significa que el regreso será genial. Es así como nos metimos en este desastre, por eso mismo. Yo ya lo hice. Por favor, dime que no apostaste que voy a volver. Te lo diré cuando vuelvas. No te enfades conmigo. Solo... prométeme que lo vas a intentar. Lo intentaré. Te amo. Te amo. Llamada terminada. Deséame suerte. Esa mujer me va a matar. No esa. Entonces no moriré. Aún no. 22% no me gusta. Nos iremos. Hay que intentarlo. Menú principal. Control de propulsión. Anulación manual de tensión de emergencia. Oxígeno. Configurar reingreso. Ejecutar. No lo hagas. Trabaja conmigo. Quiero matar a la gente que nos envió aquí. Yo solo quiero ver a mi familia. Tendrás que matarme. Y serás tan malo como yo. Y te verán en la cámara. Ellas no te perdonarán cuando vuelvas. No quiero matarte. No te esfuerces. Configuración de reingreso. Hasta la atmósfera. 19, 18, 17. Esto es todo.
prisionero espacial.